Buenas tardes. Saludamos a todos los presentes y a todos aquellos que nos están siguiendo por medio de la retransmisión vía Facebook. En breve comenzaremos el acto. Gracias. Buenas tardes. Hoy la Junta de Semana Santa nos convoca a este solemne acto con la intención de homenajear a los cofrades con 50 años, algunos ya más, de permanencia en su cofradía. El término pertenencia es sin duda uno de los pilares en los que se sustenta nuestra Semana Santa. Ser de una cofradía en Medina del Río Seco es un signo identitario. Somos de la Soledad, del Resucitado, de la Clemencia, de Longinos, de la Dolorosa. Y eso nos identifica como grupo, de tal forma que nos tratamos de hermanos. Muchos de hoy, los homenajeados que hoy nos acompañan, son hijos, incluso algunos nietos de cofrades. Y lo más importante, también son padres y abuelos de cofrades de las distintas cofradías de nuestra Semana Santa. Y este es el milagro de la permanencia y de la vigencia de nuestra Semana Santa, la transmisión de una fe, de una tradición, de una forma de sentir y vivir la Semana Santa como solo se vive aquí, en Medina de Río Seco. Tiene la palabra don Julio de las Heras Galván, presidente de la Junta de Semana Santa de Medina de Río Seco. Buenas tardes, señor cura párroco de Santa María de Santiago, señor alcalde, corporación municipal, compañeros de la Junta de Semana Santa, riosecanas y riosecanos, que hoy recibís el homenaje por vuestros más de 50 años de permanencia en vuestra hermandad o cofradía, familiares de los homenajeados, señoras y señores. Queridos hermanos y cofrades, para mí es un honor tener esta oportunidad para dirigirme a vosotros reconociendo vuestra entrega y perseverancia en este sentimiento que a todos los riosecanos nos llena tan profundamente y que cada año se renueva y perdura. Semana Santa en Río Seco. Del primer acto que tuvo lugar en 1993, bajo la iniciativa del siempre recordado Fernando del Olmo, con los que hoy estáis aquí, más de 400 hermanos y cofrades habrán recibido este reconocimiento. De la misma forma que año tras año
va aumentando el número de cofrades. En paralelo, también va incrementándose el número de mayores que son luz y guía para las nuevas incorporaciones en nuestras hermandades y cofradías. Os necesitamos porque en vuestros gestos, en vuestras palabras y en vuestro comportamiento, siempre nos habéis hecho partícipes de vuestras vivencias y recuerdos. Gracias por haberlo compartido con nosotros. Gracias por mantener viva esta ilusión. Gracias por hacer permanente este sentimiento de pertinencia a una emoción que nos trasciende y que como sumos sacerdotes oficiáis cada año. Hemos tenido la suerte de vivir nuestra Semana Santa en vuestra compañía. Vosotros, de una forma sencilla y austera, nos habéis hecho entender que al llegar Semana Santa se hace más intenso y presente el recuerdo de los que nos precedieron y que en la medida que vamos haciendo camino, en él nos integramos. Porque siendo importante lo que se ve o se toca, lo es más todo lo que se vive, se siente y se transmite a los demás. Muchas gracias por ello. Qué lejos quedará en la memoria aquella primera junta del paso. En unos casos seríais unos niños, en aquellos momentos los menos, esperando con avidez a que los hermanos acabaran su junta para poder entenderos adecuadamente con aquellas fuentes de magdalenas, bollos de aceite o bañados, pelusas y rosquillas, que hace 50 años era el refresco tradicional que el mayordomo ofrecía a sus hermanos. Otros, los que acababais de entrar con la edad reglamentaria para sacar el santo paso, lo que en aquella época era muy usual, no tendríais otro pensamiento que el jueves o el viernes santo, cuando al cargar el paso os convirtiera definitivamente en adultos. Quizás alguno recuerde el día en que hizo la sustitución de un hermano en el paseillo, cuando aquella horquilla fue todo su paso, cuando en la recogida de los gremios se acercaba con satisfacción a amigos y familiares y levantando la careta sonreías con orgullo indisimulado pensando que pensaban que ese año sacabas el paso. Bendita ilusión. ¿Recordáis el día en que por fin vuestro nombre entró en la lista de carga? ¡Qué momento! Íbamos a poner en escena el largo aprendizaje de gestos y símbolos que habíamos ensayado desde la infancia. Ya era posible participar en la sinfonía, las notas musicales de a rezar, oído, al brazo, ya estaban en nuestra partitura. Los posos que habíamos hecho en los años anteriores tendrían su primera representación. Ya no habría más ensayos. Y así, con esa ilusión, hemos seguido año tras año hasta llegar a la jubilación y ceder con resignada alegría el hueco a los hermanos jóvenes que esperaban su ocasión con el mismo afán que el que nosotros empleamos años atrás. Y después vinieron los hijos. ¿No habéis oído crecer a vuestros hijos a vuestro lado en la procesión? Recordaréis sus manos pequeñas entre las vuestras, siempre diligentes para apuntar a cualquiera de los mil y un detalles que les asaltaban. Ahora empiezo a saber que esos brazos extendidos, unidos en sus manos, son el cordón umbilical
por el que se alimenta y fluye esta pasión nuestra por estar o por volver a Río Seco en Semana Santa, y que a través de nuestras manos dejamos de ser padre e hijo para comenzar a ser hermanos en una misma devoción, en un común sentir. Desgraciadamente, mi experiencia como hombre no me permite acercarme con la misma proximidad al sentimiento que os ha embargado a vosotras, las hermanas. Hemos sido testigos de vuestra presencia callada y continua, luz de procesión y custodia de túnicas y caretas, despensa de emociones, tesoreras y transmisoras de los recuerdos, amainadoras de valentías y reponedoras de sinsabores. Os deseo una larga vida en la memoria de todos y que, integradas en la eterna cadena que enlaza el recuerdo, lo traigáis nítido al presente durante muchos años. No quiero finalizar estas palabras sin proclamar lo que para todos nosotros es un sentimiento común y que, en mi opinión, nadie ha interpretado tan acertadamente como don Miguel de Unamuno en su famoso artículo del diario El Sol. Era la misma procesión de antaño. El anciano cree ver la que vio de niño, y el niño, aun sin darse de ello cuenta, espera ver la misma cuando llegue anciano, si llega. Con aguda penetración de filósofo y fina sensibilidad de escritor, don Miguel supo expresar en tan breves palabras la esencia de nuestra Semana Santa y, por ende, de nuestras hermandades y cofradías. La mutabilidad del tiempo y la perdurabilidad de las emociones. Por eso, para nosotros, el recuerdo de nuestros mayores es tan significativo y nunca estamos más vivos que cuando los traemos al presente. Nada es hoy ni ayer en nuestra Semana Santa. Todo es siempre. Tener presentes en todo momento a nuestros mayores es nuestra forma de alimentar la memoria colectiva y conseguir que permanezca viva en un continuo rehacerse. Este es el secreto que arrebata. Aunque los tiempos cambian, las formas permanecen, y ahí radican nuestras señas de identidad. Nuestros mayores, vosotros, sois el cordón umbilical por el que se alimenta y fluye esta pasión nuestra por estar o por volver a Río Seco en Semana Santa. Nuestros mayores, vosotros, dueños del tiempo, nos ayudáis a que salgan a la luz los detalles olvidados en el desván de los recuerdos. Nuestros mayores, vosotros, nos hacéis crecer en nuestros hijos cuando, al abrigo de vuestro cariño, volvemos a ser niños. Nuestros mayores, vosotros, nos ofrecéis el soporte para que la repetición del rito esté llena de sentido y significación. Nuestros mayores, vosotros, nos hacéis sentir que el pasado es presente. Nuestros mayores, vosotros, testigos generosos de la experiencia colectiva, nos guiáis en su asunción para convertirla en propia. Para honra de los mayores hoy presentes, en recuerdo de quienes nos precedieron y en reconocimiento a vuestra trayectoria, luz del camino para los que vendrán, pasan los pasos. Muchas gracias.
A continuación, vamos a dar comienzo el acto de entrega de los diplomas e insignias. Ruego que, para dar más rapidez al acto, se guarde el turno de colocación en los bancos con su lugar en la mesa. Hermandad de la Oración del Huerto. Eusebio Sánchez Muñoz, Rafael Díez Fernández, Licinio San José Argüello, Jesús Gómez Rodríguez. Gremio Hermandad de Nuestro Señor de la Columna, la Fragelación. Fidel Rebollo Manrique, José Luis Zarzuelo Mateo, Fernando Ballesteros Santolín, Isabelino Perrote Lobato. Hermandad de Jesús atado a la columna. Casimiro Fernández Urueña, Sebastián Abril Barrios, Julián Santa María Margareto. Hermandad del Eceomo, Eladio Centeno Patiño, Rosa Isabel Galindo Lobato, Serafín Centeno Patiño, María del Carmen Maroto Moreno, Miguel Ángel de Fuentes Blanco. José María de Fuentes Blanco, María Asunción Urtasun Franco, Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Nazareno y de la Santa Verónica, Jesús Sánchez Acuña, Salustiano Fernández García, José María Santa María Martín, Miguel Ángel Martín Viñas, Jesús Manuel Ruiz Acuña, Juan Carlos Fernández Villa. Pedro Villa del Amo, José San José Martínez, Víctor Silva Toral, Francisco Javier San José Martínez, Emilio María Legido, Julián Antonio Fernández Lasso, Cofradía de Jesús Nazareno de Santa Cruz, Benigno Aragón Manso.
Enrique Álvarez Rueda, Vicente Sanz Pastor, Gonzalo Urbón Costilla, Luis Enrique Palencia Herrero, Carlos Costilla Rodríguez, Pedro Galván Rueda, José Luis Álvarez Rueda, César Luis Alonso Cortés Rodríguez. Hermandad de la Desnudez. José Domínguez Sánchez, Pedro Sánchez Muñoz, Vicente Gutiérrez Badás, Julio de las Heras Galván, Alberto Galván Rueda. Hermandad Santo Cristo de la Pasión. Felipe Urbón Costilla, Manuel García Urbón. Hermandad de la Virgen Dolorosa. Julia Rodríguez Rodríguez, Rodolfo Novo López, Aniceto Sánchez Santillana, María Andrés Cubero Galván, Alejandro Fernández Nanclares. A continuación vemos un vídeo.
Seguimos con el acto de imposición de insignias y entrega de diplomas. Hermandad de la Crucifixión del Señor. Lázaro Margareto Rodríguez, Julio San José Ortega, David González San José, Ángel Mariano Margareto Callivano, Valentín García Vélez, Francisco Javier Margareto Alonso, Raimundo Álvarez Abril. Manuel Matas Altable, José Luis Pintado Fernández, Jesús María Reglero García, Alejandro Urbón Alonso, Lino González Fernández, Pablo Toribio Prieto, Cofradía del Santo Cristo de la Paz y del Santo Cristo de los Afligidos, Raimundo Busnadiego Tomé, Luis Manuel Novo del Val. Gabriel Cuenca Fernández, Jesús San José Margareto, Hermandad del Descendimiento de la Cruz, Jesús Álvarez Esteban, Ramón Pérez Aníbarro, Jesús Pérez Mateo, Félix Sagún Herrero, José Luis Gallego Morán, Lucio del Valle García. Luis Lorenzo Domínguez, Félix Barrio Sánchez, Teodosio Lobo Breznes, Tomás Herrero Villa, Vicente Rodríguez San José, José María Cid Rodríguez, Luis Hernández Martínez, Félix Santa María Martín.
Valentín Badás Rodríguez, Asunción Santa María Ortiz, Hermandad de la Virgen de la Piedad, Felipe Martín García, Francisco Javier San José López, Ángel Martín García, Isaac Alonso Fernández, María Teresa Reguera Pérez, Rosario Rodríguez Rodríguez. Candelas Reguera Pérez, Felipa Rodríguez de Prado, Ramona Reguera Izquierdo, Pilar García González, María Luisa Martínez Margareto, Anunciación Martín Martínez, Candelas Pérez Cabrera, Felicitas Muñoz Solís. María Pilar Díez Fernández, María Nieves García Lucas, Piedad Ramos Sáez, Angelita Argüello Muñoz, Gregoria Argüello Muñoz, María Luisa Fernández Conde, Pilar López Cabello. Pilar Rodríguez Rodríguez, Segunda Martín Martínez, María Jesús García Santamaría, María Dolores Arias Panizo, Ana María Lorenzo Martínez,
Rosa María Guerra Zarzuelo, Hermandad del Santo Sepulcro, Félix Barrios Astorga, Emilio Ortega Fernández. José María González Galindo, Juan Fernández Urueña, Roque Contreras Castañeda, Eutiquiano Cuenca Díez, Angelines González Enero, Clara Fernández Conde, Juana Díez San José, María Jesús Arias Panizo. Cofradía de la Soledad. Alejandro Lobo Fernández, Luis Alonso García, David Rueda Alonso. Hermandad de la Resurrección y Virgen de la Alegría, Julián Mateo Lobos. Muchas felicidades a todos y enhorabuena a todos los distinguidos. Tiene la palabra el reverendo párroco de Santa María y Santiago, don Juan Carlos Fraile. Buenas tardes a todos. Dos aspectos, diría, fundamentales, importantísimos, de este acto de hoy. Uno, el que, siendo de muchas cofradías, es una única Semana Santa, en la que todos somos iguales, y eso hace también que nos sintamos especialmente unidos. Distintos, pero en lo mismo,
distintos, pero creando un cuerpo distintos, latiendo con un corazón. El otro aspecto que me hace pensar en la carta que el Papa Francisco ha escrito a los jóvenes estos días, en las que habla, dirigiéndose a los jóvenes y a todos, y a toda la Iglesia, a todos los cristianos, nos dice: los jóvenes necesitan de los mayores y los mayores de los jóvenes. La fuerza de la paciencia y también, pues, de todo ese acumular, pues, experiencias, vivencias, todo unido. Y creo que esto, pues, lo estamos viviendo aquí, que nunca esto suponga una separación, un distanciamiento, sino que creemos una unidad y que nos sepamos todos necesitados y que todos nos sintamos también importantes en el servicio a los demás. Enhorabuena a todos vosotros, los que lleváis 50 años y que todavía os quedan otros 50 para seguir alentando a todos. Y los que estamos aquí, que tenemos menos tiempo, por lo menos de estar aquí, pues nos sentimos especialmente alentados por vuestra presencia. Gracias a todos. Muchas gracias, don Juan Carlos. Tiene la palabra el señor alcalde de Medina de Río Seco, don David Esteban Rodríguez. Reverendo cura párroco de Santa María y Santiago, presidente de la Junta de Semana Santa, miembros de la Junta de Semana Santa, miembros de la corporación, cofrades, protagonistas, medio siglo, queridos vecinos, hoy es siempre todavía. Hoy es siempre todavía en Medina de Rioseco, y eso es gracias a un legado del que habéis sido verdaderos protagonistas. Siempre es que salgan los pasos de nuestras iglesias, siempre es que los niños reciban ese cariño por la hermandad, siempre es que les ayudéis a vestirse de túnica, siempre es que les acompañéis a las juntas de cofradías, a las misas correspondientes. Seguramente que en un día tan especial como este, sintáis un poquito de sorpresa, ¿no? por lo rápido que pasa el tiempo. El tiempo pasa muy rápido. Han sido 50 años ya, en vuestro caso, viviendo el día a día, el año a año de la hermandad. Seguramente sintáis también un poquito de nostalgia, un poquito de añoranza. Sintáis algunas ausencias y hoy es también un buen día para recordarlas, ¿no? Sois parte de una hermandad y lo sois gracias a alguna persona que os ha hecho ser de esa hermandad. Creo que es bueno ese recuerdo sincero y creo que un día como hoy es bueno traerlo aquí, ¿no? Deciros que Medina de Rioseco siente admiración por vosotros, por ese medio siglo en la cofradía. Estamos convencidos de que, bueno, pues vuestra presencia en la cofradía va a tener un futuro en vosotros mismos en los próximos años, sin lugar a dudas. Y si hemos llegado aquí desde hace 400 años,
es por esa generación en generación. Y yo estoy convencido que esa felicidad que hoy sentís por estos 50 años, pues va a seguir trayendo, sin lugar a dudas, un futuro muy importante, como decía don Juan Carlos, para una única Semana Santa. Cada uno de nosotros procesamos, vivimos una Semana Santa individual, ¿no? Pero en conjunto, la que sumamos uno a uno, cada uno de nosotros, pues supone esa Semana Santa que en este año 2019 pues nos ha valido ese reconocimiento, esa declaración de bien de interés cultural de carácter inmaterial. Lo inmaterial es lo que hoy la Junta de Semana Santa reconoce desde ese año 1993 que nos decía el presidente hasta hoy, ¿no? Lo va reconociendo, esos 50 años de trayectoria. Yo quiero felicitaros, felicitar a la Junta de Semana Santa por mantener esta iniciativa, por realzarla. Creo que es un acto emocionante. Creo que además hoy hemos vivido algo que no habíamos vivido en los actos anteriores de este medio siglo de vida cofrade, y es que nos están viendo con las nuevas tecnologías a través de la pantalla, ¿no? Gracias a todos los que lo habéis hecho posible. Y estaba pensando ahora en algo que se ha hablado aquí y que es fundamental, que es ese sentido, ese sentimiento de pertenencia. Decía Mark Zuckerberg en uno de sus discursos en una de las universidades en Estados Unidos, decía que con la revolución tecnológica a la que asistimos, el sentimiento de pertenencia se está transformando, que prácticamente se diluye. Yo le diría a Mark Zuckerberg y a todo el mundo que se acerque a Medina de Rioseco, porque aquí conocerá ese verdadero sentido y ese verdadero sentimiento de pertenencia. Ese cordón umbilical, como aquí bien se ha dicho también, que une a los vivos con los que nos dejaron y a estos con los que están por nacer, es el verdadero sentimiento de pertenencia, porque uno es de la hermandad correspondiente, uno es y se siente más riosecano, sin lugar a dudas. Por tanto, creo que debo, en nombre de todos los riosecanos, felicitar a las 130 personas, a todos y cada uno de vosotros, por esos 50 años de trayectoria. No penséis que aquí se acaba nada, porque tenéis que continuar, tenéis que seguir transmitiendo ese amor por la hermandad, transmitirlo a las nuevas generaciones, hacerlo con ese cariño con el que vosotros sabéis, ese cariño que os han inculcado, y felicitaros, daros la enhorabuena y daros las gracias. Daros las gracias por hacer, como decía Antonio Machado, hacer que hoy siga siendo siempre todavía. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, alcalde. Y para terminar este acto, la música pone su grano de arena a esta magnífica celebración. Y lo hace con la maravillosa voz de Leticia González y el acompañamiento al órgano de Carmina Santa Marta.
Reiterando la felicitación a todos los hermanos y hermanas distinguidas, agradeciéndoles a todos su presencia y también a todos los internautas que han seguido la retransmisión, muchas gracias, buenas tardes y feliz Cuaresma. Gracias. Gracias. He llegado a mesa de salud.